Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Mi nombre es Elda, soy argentina y desde hace 10 años vivo en Bolivia. En esta tarde quiero contarte acerca de la mejor decisión que tomé en mi vida. Sabes, tenía 8 años cuando una noche no podía dormir y en mi habitación había un cuadro con un texto. Y ese texto era Mateo 24:44, que dice: "El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis". ¿Sabes? Ese texto, siendo niña, me infundió mucho temor. Sinceramente, me dio miedo pensar que yo no estaba preparada para recibir al Señor. Tenía 8 años y me encantaba memorizar y ganar concursos bíblicos. Tenía mis listas de oración, oraba mucho por otras personas, por mi familia. Y sin embargo, aunque tenía una vida religiosa, iba siempre a la escuela bíblica. En casa se hacían horitas felices, que son tiempos de actividades para niños donde se les enseña la palabra de Dios. Tenía mucha vida de iglesia, pero esa noche, a través de ese texto, Dios, a través de su Santo Espíritu, me mostró que nunca había arreglado mis cuentas con Dios. Y ¿sabes qué? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese texto nos dice que nuestro pecado ha hecho una barrera entre Dios y los hombres. Y ¿sabes? Hoy en día el mundo busca estar satisfecho, ser feliz, tener una vida plena, pero a su manera, sin tener en cuenta a Dios, dejando a Dios de lado. Pero Dios es claro en su palabra. Tenemos todos una necesidad con forma de Dios que solo Él puede satisfacer. Aunque trates de vivir una vida agradable, aunque trates de vivir una vida de bondad para con los demás, Dios dice: por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Pero viendo Dios que esa era nuestra situación, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ocupó mi lugar. Dice Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo pagó el precio. Cristo pagó por mis pecados. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta gracia inmerecida! Cristo ocupó mi lugar. Y esa noche me di cuenta, cuando tenía 8 años, que yo nunca le había dicho al Señor: Señor, sé que soy pecadora. Sé que mi pecado me ha hecho una barrera y que no puedo llegar a ti, sino creyendo en que Cristo ocupó mi lugar y que puedo de esa manera, a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, reconciliarme con Él. Es un mensaje tan lleno de amor y gracia que no merecemos. Es un mensaje que nadie puede rechazar, sin embargo lo hace. Tanta gente que busca por sus propios medios estar cerca de Cristo, o quizás ser feliz. Pero dice Dios que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Y esa es la mejor decisión a la que te quiero invitar. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro
capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es una invitación de amor, querida amiga. Quizás hoy sea el momento que puedas reconciliarte con Dios. Quizás hoy sea la oportunidad de que puedas llegar a Cristo y decirle: creo que moriste en la cruz por mí, creo que cargaste con mis pecados, creo que llevaste mis culpas, quiero que me lleves al Padre, que seas mi Salvador personal. Y si en este momento tú consideras ese versículo de Mateo 24:44, que dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, si fuera hoy, ¿estás preparado? Te animo a que tomes la mejor decisión de tu vida, que es tener a Cristo en tu corazón.